Nunca ella ha tenido una reunión con el presidente Castillo. Los titulares que han sacado no son los que aparecen en su declaración. Karelín va, está en la antesala donde están los visitantes, aparece el señor Abusayeta ahí con otro señor, ellos ingresan al palacio, y entonces ellos ingresan al despacho del presidente, ya no, a ella la derivan al despacho, o sea, del secretario. ¿Nunca se reunió con el presidente Karelín? Jamás. O sea, ahí, digamos, el presidente ha dicho en una entrevista que sí la conoció y en la otra entrevista frente a la fiscalía que no. Los problemas del presidente y sus explicaciones. Pero son entonces, ¿qué dice Karelín? ¿Que no se reunió? Nunca ella ha tenido una reunión con el presidente Castillo. Lo que ella aprecia es que hay varias líneas de negocios privados que tienen como centro Zarratea y que es con el beneplácito o con el aprovechamiento del presidente de la República. Entonces, ¿cómo lo acusa el presidente de ser cabeza de mafia? No, ella lo que ha establecido en su declaración, los hechos que te estoy mencionando, los titulares que han sacado no son los que aparecen en su declaración.